Pare de sufrir, meu irmão, estava em 10 mil pontos, pare de sufrir. Dói a cintura, duele a cabeça, tiene mal de riñones, pare de sufrir. Tiene mirgor, tiene autopeso del sol, pare de sufrir. Venda, venda todo, pare de sufrir y compre Petrolera Pampa. E pare de sufrir, venga al templo de Ichimoku Fibonacci. Hola amigos. Está loquísimo este Ichi, está re loco. Y sí, porque te dicen hay divergencia, cuídate atrás, cuídate adelante. Y la cosa sigue subiendo y subiendo y llegamos a los 20.038,39, dice acá. Y llegamos, y acá estamos. ¿Y ahora qué? Sufrimos. ¿Por qué? Porque sube. Pero si baja también sufrimos. Listo. Esto no es así. Pare de sufrir. Bueno, es un numerazo. Tenemos que celebrarlo. Va a corregir. Sigan comprando. Vendan todo. Y este es el doble mensaje que estamos recibiendo todos los días. Nos suele pasar en la vida real con esta doble vara, el doble mensaje, la madre que le regala al hijo dos camisas, una celeste y una rosa, el pibe va, se pone la celeste y la madre le agarra y le dice, ¿qué pasa? ¿La rosa no te gustaba? Y así estamos. Estaba leyendo un poquito a los colegas de analistas que sigo en el Twitter, y bueno, todos estaban celebrando que el Merval llegó a los 20.000 y paralelamente advirtiendo que el Merval llegó a los 20.000. No es manera. Pero bueno, nos queda, estamos en este canal, este nuevo canal que se aceleró un poquito, lo estoy marcando acá en blanco, en abandono del canal largoplacista celeste, que está acá marcado, que ya hace tiempo venimos chichoneando en este sector, en esta zona de techos, y ya lo tocamos, habíamos tocado acá, subimos, bajamos, en fin, pero ahora está claramente delineado. Bueno, acá falta un poco de ajuste de dibujo, pero no tiene ninguna importancia, el canal está planteado, y nos queda un tramito. Vamos a correr esta advertencia. Esta es la advertencia de esta contraparte en el RSI de la posible, probable, pero nada confirmada divergencia, y estamos viendo esta zona exactamente del Merval. Hoy hizo un breakout muy esperado, por lo menos por mí. Esto a mí me tenía medio preocupado de que no rompía. Y rompió una figura técnica impecable. El breakout está hecho. Hasta ahí venimos bien. La mala noticia es que 293 millones, a ver, 293 millones no es volumen para festejar los 20.000 puntos. Pero bueno, esto está muy... Es como que juguemos en el bosque mientras el lobo no está. El lobo hoy no estaba porque era más que lobo el toro. Era el día del presidente en Estados Unidos, cualquiera sea el mismo, sea de color negro o de pelo rubio, fue el President's Day, y se notó, y los 293 palos es consecuencia de que hoy era el día del presidente. Así que ahí estamos con el Merval, contentos. Vamos a hacer una visión muy cortita porque no es el sentido de los videos de los, no hay un video específico de los lunes, pero me pareció pertinente. A ver, veamos acá el DI, los direccionales. Tenemos el positivo con un buen upside todavía de recorrido, ok. Fíjense, los máximos están en esta línea blanca, tanto para la DX como para el DI, así que DI positivo, el Directional Index positivo, así que tenemos espacio. Estaríamos entrando en sobrecompra para el RSI, lo cual también es muy bueno. Podemos permanecer en sobrecompra un periodo interesante,
Por ejemplo, a ojo, el último periodo de sobrecompra que sobrevivimos fue de aproximadamente 10-12 velas, o sea, dos semanitas de sobrecompra estarían dándonos el espacio necesario para llegar al techo del canal, jugarle, chichonearle un poquito y después probablemente tengamos la esperada corrección. Pero bueno, suframos, suframos mientras sube, suframos mientras baja, en definitiva estamos acá para sufrir. Y acá estamos con la otra sufridora, vamos a ordenar un poco este dibujo que se medio se embolonquinó y ahora me gusta más. Petrolera Pampa, Petrolera Pampa que tanto la seguimos y que tanto la vengo anunciando desde que nos metimos en esta, que la venimos surfeando desde diciembre impecablemente. Vamos a hacer un repaso un poquito más amplio para toda la gente que no nos viene siguiendo. Ya no me acuerdo si fue para diciembre, fue para alguna fecha de diciembre que la recomendamos y por ahí la venimos surfeando, sí, esta parte ya la habíamos visto. En fin, Petrolera Pampa la venimos trabajando impecablemente y tomándole muy, muy bien el ritmo porque es un papel que está en una prolija pendiente alcista, con recortes muy definidos, muy claros. No voy a insistir mucho en esto, pero viene a rajatabla respetando los Fibonacci, las proyecciones de la PP1 o contratendenciales, o lo que es lo mismo hablar de simetría o de igualdad o similitud en el comportamiento de estos movimientos contratendenciales que nos permiten ir tomándole el ritmo al papel y poder ir anticipándonos a dónde hay que, en qué estiramiento de precio hay que soltar los papeles, hacerse dinero y en qué momento de recogimiento, de corrección, hay que volver a ingresar al papel y volver a comprar por la misma guita que dejamos acá arriba, muchos más nominales acá abajo. Esta es la parte divertida, la parte entretenida y por supuesto la parte tensa es la parte cuando nos vamos acercando y vamos tratando de pronosticar, usar las herramientas, usar los sentimientos viscerales, usar el gut feelings como dicen los americanos y poder tener la percepción de cuando el papel está por salir y cuando no. Y la verdad es que hay mucha gente que estamos trabajando conjuntamente sin conocernos, sin a veces que yo necesariamente lo siga o qué, pero estamos muy cooperativamente trabajando sobre el papel. Y la venimos llevando muy, muy bien, a punto tal que fueron varias las voces que hoy en el Twitter hicieron, yo arranqué tuiteando muy temprano este gráfico de Petrolera Pampa, cuando el papel todavía no había formado absolutamente nada. Creo que incluso tiene ahí una muy pequeñísima vela inferior de un par de centavos que indica que en algún momento quizás estuvo negativa, ahora no me acuerdo. Y se armó la fiesta, y se armó, miren qué fiesta se armó, miren lo que es esta vela de volumen, se rearmó la fiesta. Hubo en los 80, a ver, déjenme acordarme, cuando estábamos saliendo de esta zona, en los 80 y... Sí, en los 88, creo que en los 88 y monedas, hubo un ingreso muy importante, una compra muy importante de 15.000 papeles en block, y después hubo un par de órdenes de 2.000, 2.000 y 3.000 que arrasaron con todo lo que estaba abajo de esta línea que representa, y es importante que hoy hablemos, a pesar de que ya salimos salimos hoy, qué sé yo, mañana es otro día, son otras circunstancias, pero ¿cuánto terminó? Un 4 y pico arriba. Este cuadrado naranja debería
Yo uso, ustedes saben que ahora la nueva anotación que hago es las cajas de Fibonacci, que representan el espacio que queda entre los niveles de 50% y 61,8 para sintetizar, pero están las líneas de los Fibonacci acá muy finitamente trazadas. Entonces, esta caja naranja. Ah, bueno, acá está el Fibonacci trazado, ¿para qué vamos a explicarle? Pero yo habitualmente ahora lo estoy dibujando así. Entonces, esta caja naranja, y queda mucho más limpio el dibujo, ¿se dan cuenta? Esta caja naranja está representando una resistencia con el que el papel se iba a encontrar, y esa resistencia obedece al espacio que hay entre el 50% y el 61,8% de este movimiento o swing bajista, que se supone que una vez concluido este swing bajista de Fibonacci, trazado así como está, de arriba hacia abajo, me determina estos niveles de Fibonacci, 50 y 60, donde el papel iba a encontrar acá un obstáculo. Esta zona iba a ser el obstáculo con que se iba a encontrar el papel para salir. Y toda vez que un obstáculo se sobrepasa, se convierte en un piso, en un soporte, en un apoyo. Y fíjense, para los que están más desprovistos del conocimiento del Fibonacci, del funcionamiento del Fibonacci, fíjense que efectivamente el papel, en su primer llegada a este nivel, no logra sostenerse y acá cae, vuelve a intentarlo, vamos a limpiar. Este es el swing bajista que estamos estudiando. El papel acá vino con ímpetu, lo sobrepasa, pero no puede. Acá ya había dejado una mecha 2 o 3 días antes. Cae. Se apoya o se establece o se genera esta línea de tendencia de corto plazo donde se va a ir apoyando el papel y finalmente hoy sí pudo superar este borde superior de esta caja de Fibonacci, que al ser invertido, este de arriba corresponde al 61,8%, porque el de abajo es el del 50%. A diferencia, para que quede absolutamente claro, discúlpenme los más avezados, a diferencia de este swing alcista que tenemos dibujado acá, este swing alcista tuvo como caja, como soporte, esta zona de Fibonacci. Ven acá dice máximo 91,62, mínimo 68,45. O sea, se traza de este mínimo de 68,45 a este máximo. Y en función de eso yo determino esta caída, esta corrección del papel y llegó estrictamente al nivel superior de esta caja de Fibonacci, que esta vez sí tiene el 50% arriba y el 61,8% abajo. En coincidencia religiosa con el APP 1.0, que bueno, es otra cosa, pero ahí está, que tiene su. Déjenme ver, el APP 1.0, limpiamos todo. El APP 1.0, que es Alternate Price Projection, lo que hace es. Ahí vamos. Lo que hace es proyectar este movimiento contratendencial en este máximo a este punto. O sea, lo que hago de nuevo es este movimiento contratendencial que estoy delineando en blanco, lo proyecto desde este punto, que lo vamos a llamar C, y lo transporto, lo proyecto. ¿Ok? Esta es la línea de proyección, o sea, lo que hago es transportar esta línea a este punto. Y eso me determina esta línea blanca, que es el 100% de corrección o Alternate Price Projection 1.0.
Y si nos fijamos, el papel esta vez no quiere decir siempre, son medidas, niveles, puntos de control, no quiere decir que tenga que parar ahí, que no lo pueda pasar y volver, son puntos para saber cómo está actuando el precio. Esta vez el precio llegó exactamente a la zona de los 80,48, el APP 1.0, y desde ahí empezó a jugar este alza tenue que no pudo ser, y aparentemente hoy debe haber sido que pudo ser, porque superó entonces, como decimos, esta caja de Fibonacci y también superó este último punto que estableció la mecha superior de este día, de hace aproximadamente 10 días, que de alguna manera es un punto máximo que debe ser superado, y fue superado de la gran hostia con este enorme volumen. Este volumen es de 16 millones de pesos. ¿Ustedes saben lo que es 16 millones de pesos para Petrolera Pampa? Claro, es verdad, Petrolera Pampa, hay que hablar de papeles, en realidad 16 millones de pesos, ahora que vale casi 90 mangos es una cosa, cuando valía 20 o 15 o 12 mangos es otra. Pero lo cierto, y bien merecida acá su posición en el panel líder, es que hoy Petrolera Pampa hizo un poquito menos que Petrobras, el cuádruple de Comercial del Plata, hizo más que Cresud, a ver si me están entendiendo, papel que estaba haciendo 40, 50 millones, creo, ¿no? Hizo menos que Pampa, o sea, un numerazo. Erar, que hoy se mandó un velón del 5%, hizo 33 palos, el doble. Un papel que es histórico, que está súper consolidado como cotizante contra Petrolera Pampa, que es un papel súper nuevo. Entonces esto está diciendo, está bien, este vale 90 mangos, Siderar vale 11 mangos, pero esto me está diciendo que está siendo vista por un montón de gente. Petrolera Pampa empezó a tener visibilidad. ¿Hola? Hola, soy Jorge Macri. ¿Te quiero invitar a que vengas a vivir el carnaval? No existe. ¿Cómo me va a llamar un tipo? Yo vivo en Capital, me llama el intendente de Vicente López, Jorge Macri, invitarme a un carnaval. No hay nada más populista, no hay nada más bizarro. En eso se gasta la guita de los impuestos. No hay que pagar impuestos. Rebelión fiscal, amigos. No me hagan hablar. Una vergüenza nuestro funcionario. Jorge Macri, o sea, Pindonga Pirner, me da lo mismo. No puede ser que me llamen al celular para invitar. No existe para nada. Carnaval. Bueno, Grimaldi. Nada, me recalentó el chabón este. Esto, ahora hago publicidad mía. Qué carnaval de Macri. Ya bastante. Cartera Premium. Bueno, amigos, inauguramos una parte nueva en el sitio Ichimoku Fibonacci Ichi Premium, que es el tema de la cartera Premium. La presentación quedó muy lindo. Hemos tenido nosotros, lo que tenemos es un sector donde presentamos los 10 papeles de la cartera Premium. Cada uno elige los videos que quiere ver, 1, 4 o 10, depende del tipo de suscripción que tienen. Y acá están los de este mes, que los vengo ya anunciando: Transener, Consultatio, Tenaris, Vale, Cresud, Molinos, Mirgor, Telecom, Grupo Galicia y Petrobras, APBR, la local. Incorporamos por primera vez un papel que no es de la cartera del panel general, el panel líder, perdón, que es Vale, pero bueno, como viene pum para arriba, y hoy fue demostrado esto. Así que este es el nuevo sitio premium de la zona premium.
Así que bueno, pasada la publicidad, pasamos a ver Grimoldi, sin antes pedirles que por acá o por acá busquen bien, hay un cartelito que dice suscríbanse, suscribirse dice, suscríbanse al canal, les llegan las cosas antes, las novedades, me ponen un like al final, después se los trato de recordar, y déjenme comentarios de alguna situación de orden técnico, no como la Besichi, no, algo de orden técnico que siempre me gusta compartir, colaborar y cooperar entre todos. Y me encanta cuando uno le contesta al otro y yo miro de afuera y digo, qué bueno, se armó la comunidad. Grimoldi. La ventaja del like, hoy le preguntaba a Junior, pues a mí yo no lo entendía. La ventaja del like es que adquirimos mejor posicionamiento en los algoritmos de YouTube, y eso pienso que puede ser un beneficio para todos porque crece la comunidad. Grimoldi hoy nos la mandó a guardar porque lo que hizo fue, déjenme, acá está, perfecto. Grimoldi lo que hizo fue mandarnos para adentro todo lo que había avanzado. Esto que ustedes ven acá, esta caja morada, siguiendo el mismo criterio que explicamos recién para Petrolera Pampa, lo que analizamos es esta pata bajista, ¿ok? Esta pata bajista, trazamos los Fibonacci de esta pata bajista y estos retrocesos, digamos, esta pasa a ser la tendencia a analizar. Y lo que estamos buscando es dónde aparecen las resistencias a la recuperación. Y la primera resistencia aparece en el 50% y después en el 61.8%. Porque ahora es un movimiento de recuperación, o sea, de abajo hacia arriba. Y ahí dice 71.58. Eso quiere decir que nosotros agarramos la herramienta, hice un recorte, pero acá lo puedo estirar, ahí, no sé cómo está la historia, ahí, dejé despejado para que se vean bien las fechas, entonces, pero acá hay un relojito que es muy útil, Grimoldi, bueno, entonces, tiro ahí, 71, ¿qué pasa? 71.58. Ahí está. Si yo le borrase todos los que son 0, 23, 6, 38, 2, 78, 6 y 1 y solo dejo el 50 y el 60, ahí es donde estamos trabajando con las cajas de resistencia de Fibonacci y efectivamente esto ofició a la perfección de un obstáculo para el papel que hoy no pudo superar. Pero lo bueno, lo interesante de tener planteado esta resistencia en formato de caja es que el papel hoy arrancó, abrió exactamente ahí. ¿Se dan cuenta lo que les digo? Lo voy a ampliar un poquitito, si me permiten, para que nos quede bien claro. El papel hoy abrió con un gap up, un gap ahí, y con buen volumen, y lo superó, hizo un stop en la parte superior de la caja, llegó a un máximo interesante del 6 y pico por ciento, había hecho por arriba del 61.8, pero a partir de las 4 de la tarde empezó a recular, se volvió para replegar y se cerró el gap que había hecho muy abiertamente esta mañana. Bueno, el gap es un tema muy interesante, vamos a ver si lo tratamos próximamente en alguna bolsa para principiantes, es una buena inspiración de tema. Quedó arriba del 50, o sea que no hay mucho para temer, quedó con un excelente volumen y da vida cuenta de la euforia del Merval, es altamente probable que haga un pequeño pullback, no sé si a la zona del techo de este pequeño canal bajista, o haga, déjenme, acá tenemos las medias, sí, claro, si Grimoldi también vende medias, no, quería ver si tenemos las medias encendidas, vamos a ver la de 20,
Puede ser que venga a... Es que el techo del canal y la media móvil de 20 están en el mismo lugar. Y el Ichimoku, estamos adentro, estamos muy bien en el Ichimoku, ¿se dan cuenta? Es raro que venga a profundizar al spam B. Yo creo que va a ser un pequeño recorte mañana y sale para arriba. No sé, porque por la ubicación del se tienen que cruzar, eso es la parte mala, el Tenkan con el Kijun. A ver la media móvil de 50 dónde está, y con esto damos por concluido esto. Claro. Y esto el Ichimoku lo detecta fácilmente. El punto es, y síganme en esto, esta es la media móvil de 20. Y esta otra, vamos a cambiar el color, es la media móvil de 50. La media móvil de 50 está arriba de la media móvil de 20. Esto es lo que hace que el papel recule. Para que esto no suceda, la situación ideal de esto es que obviamente la media móvil de 20 esté arriba de la media móvil de 50, se produzca ese cruce tan importante que es el ordenamiento de las medias móviles más ágiles arriba y más lentas abajo, y a partir de este cruce el papel va a quedar absolutamente liberado para seguir subiendo. Así que en una de esas nos quedamos boludeando alrededor de esta caja que quedó muy definida. No me acuerdo si en la primera parte, antes que llame el tipo este Macri, les expliqué la trampa. Creo que no, la trampita esta no es una trampa, espero que lo conozcan, el candadito para trabar las posiciones de los dibujos o las inscripciones que queremos dejar a cabo un corrimiento, ahí lo ponemos bien, apretamos el candado y ahora, por más que me lleve puesta la caja sin querer, muevo todo el dibujo. Esto es muy bueno para justamente lo que hice yo, que es dejar una parte del gráfico planteada, ahí lo dejo clavado, las letras están clavadas, tiene el candadito azul, si no estaría en negro, y este trazado de Fibonacci lo puedo ocultar. Entonces cierro el Ichimoku y me queda un gráfico bien despojado para que todos podamos entenderlo con claridad y leerlo. Viene el DI positivo, el Directional Movement Index, que es el DI positivo, es la constitución, el DMI, Directional Movement Index, es el conjunto de el DI positivo, el DI negativo, y la resultante en el ADX. El ADX está débil, 14, 11 puntos, es muy poquito, 12,99 dice acá. Pero bueno, vamos a darle un changüí, tenemos media belonga del día viernes, que es el soporte ideal, que funciona como un buen stop loss para la resolución de esta vela que hoy retrocedió. Pero bueno, o ganamos guita en Petrolera Pampa o ganamos guita en Grimaldi. Las dos cosas no se pueden. Un poquito se sufre, un poquito se sufre arriba, un poquito se sufre abajo. De todos modos, y a los efectos de lo que tiene que ver con la gestión de cartera, bueno, supongo que de Grimaldi tendrán muy pocos papeles y de Petrolera Pampa tendrán, no sé, 5 veces más. Esa sería una relación razonable. Este papel Grimaldi sube un 10% en un santiamén y Petrolera Pampa no sube un 10% en un santiamén. Esa volatilidad y esa liquidez e iliquidez es lo que hace que tomemos posición con respecto a cómo gestionar la cartera. Señores, ahora sí, les recuerdo el like, les recuerdo los comentarios, les recuerdo Ichi Premium, porque si no Junior me caga pedos, y les recuerdo que el martes tenemos bolsa para principiantes, esto es changüí, esta no estaba, esta es de chiripa, se dice. El miércoles, el merval de miércoles, el jueves no hago nada, el viernes la vela del viernes, y del sábado y domingo a tout à l'heure. Chau, gracias.